Muy buenos días, señoras y señores. Aquí estamos en su programa Primera Risión con sus pájaros madrugadores. Son las 6 de la mañana y ya saben que a las 9 vienen las viejísimas hoy día aquí en su programa. Tu café. No se ha visto. Hoy, como siempre, en este programa, manteniendo el perfil, tenemos informaciones del interior, del exterior y del posterior. Porque han de saber de que yo sí tengo posterior, no como otras que no tienen nada. Fede Picot, cuando te referías al perfil, ¿te referías a tu perfil periodístico o te referías al perfil de tu cara? Lo que pasa es que está picona porque Alianza está ganando. Alianza está primero. Le ganamos a Cruzeiro. Gualdir no está tomando. Vamos con las informaciones. Hoy día tenemos, y ya saben que después viene la chica de Lucho Triza. ¿Qué pasa? Y este la U. Es una camiseta del recuerdo. Del recuerdo, esto es lo que tú crees. Vamos con la primera. La última, ¿se vio? El popular Cernacuy, señoras y señores. Vamos con las noticias. Se trata de un señor que asesinó a su suegra con 78 puñaladas. ¿78 puñaladas? Sin contar las que entraron por el mismo hueco. Así es que vamos con el hueco. Digo, vamos con la información. Adelante. A ver, ¿qué pasa el detenido que mató a su suegra de 78 puñaladas? ¡Carreteras mojadas! ¡Nieblas y heladas! ¡Ay! ¡Ay, papá! ¡Oiga, ¿por qué me anoté? ¿Por si acaso nomás? Está bien. A este lo conozco yo. Este es ratero, violador, roba ganado, roba perdido, roba empatado. Cuando yo me inicié la carrera como policía y este tenía 18 años, yo te llevé preso por primera vez, ¿sí o no? Reconozco, papá. Juntos empezamos nuestra carrera, papá. No, disculpe, no es amargo. Ahí nomás, no toque a la policía. Sí, papá, dentro. Procede a interrogarlo. ¿O no, jefe? Dígame, ¿usted ha visto alguna vez este cuchillo en su vida? Nunca, jamás, inglés, no, ni el... Jefe, dice que no lo conoce para nada. Es que tú no sabes interrogarlo, ponte para acá. A mí no me vas a mentir. A mí no me vas a engañar. A mí me vas a decir la verdad. ¿Has visto este cuchillo en tu vida? Sí, papá, sí. ¿Lo ves? Ya. ¿Cuándo lo ha visto? Cuando él me lo ha presentado, sí. Esto se acabó. ¿Me vas a decir ahora por qué mataste a tu suegra de 78 puñaladas? Madre, jefe, póngate esto. Mire, yo maté a mi suegra de 78 puñaladas. Sí. Porque no me alcanzó plata para comprar mi trayadura. Otro día deberían hacer taza más grande porque no entra mi nariz. Oye, deja mi pan, pues. Agradecemos, menos mal que me dejó uno. Y no se olviden que a las 9 de la mañana llegan las viejísimas, ya son las 7:45 de la mañana y ya vienen las chicas calatas de Lucho Trizano. Chicas calatas, porque hay chicas, estas chicas sí son calatas, hay chicas que comen poco y tienen de todo, no como otras que comen mucho y no tienen nada. Lo que pasa es que lo que yo como se me desparrama por todos lados, no como otras personas que comen y se le va a la nariz. Vamos con la información. Bueno, tenemos una nota insólita. ¿Federico? ¿Qué? ¿Se me dio? No, no te veo. ¡Arriba, Alianza! Bueno, no sé cómo comes tú, come de día, come de noche. Ay, bueno, tenemos una nota insólita. Se trata de un perro de 10 centímetros que pesa 100 gramos y que ha matado a un gran danés de 1,30 m y pesa 60 kilos. Veamos. Vamos con el perro, digo, vamos con la nota. ¡El tremendo juez!
¡Quítame mis ojos! ¡Buenas noches, secretario! Me ha hecho asustar por la retaguardia. Usted agarra, ¿no? No sé, que te veo medio preocupado, te veo deprimido. ¿Qué tienes? Vea usted, estoy con un fuerte dolor de estómago. Sin querer, me comí una tijera. ¿Se ha comido una tijera? ¿Eso no le causa molestia? Dígame tú. Al contrario, ahora me como las naranjas sin pelarlas. Oiga, póngase 50 pesos de multa por preocuparse por mi salud. Ay, ¿se pasa usted, señor juez? ¿Qué caso tenemos para hoy? El caso de un perro que maltrata a perro. Llame a los involucrados en este mataperricidio. ¡Luz María la narina! ¡Aquí, señor juez, como todos los días! Oiga, discúlpeme, pero voy a retirar la balanza porque parece que al verla se ha asustado. Siga llamando a los involucrados. ¡Polito, Abrilito y Machito! ¡Hola, mijito! ¡Arriba! 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 Haga pasar a su defensor. ¡Yo! ¡Sí, Patagonio y Bandoneón a la voz de Aura! ¡Hermano del Piojo López que le hizo un gol a Colombia! ¡Había una vez un circo! Que pase el abogado defensor de Polito Abrilito y Mal. ¡José Candelario Tres Patines! ¡A la reja! ¡Está grande la vida, chico! Venga, ante la venia de su alta embriagadura. Se demora un poquito con la venia. Ya. La venia. La ve, ve. Ve. Ahorita vaya, A ver, explíqueme cómo es eso de que un perro chiquito ha matado a un perro grande. Bueno, había un perrito chiquito que tenía una dimensión así de 10 centímetros, ¿no? De largo, de 100 gramos de peso. Lo mató a un perro danés enorme de 130 centímetros que pesaba 60 kilos. ¿Seguro que usted es dueño del perro grande? No, señor juez, el perro chiquito. Sí, y el perro era tan chiquito que tenía una sola pulga. Reíste, reíste, qué chiste argentino. Capitán, seguro que usted es dueño del perro grande. Chico, que te vas a jugar con tu propia lágrima. A ver, ¿quién me puede explicar cómo es posible que un perro pequeño de 10 centímetros de largo y pesa 100 gramos puede haber matado a un perro danés de 1,30 m de altura y pesa 60 kilos? ¿Tú sabes cómo lo mató? Se le atragantó acá, chico. Secretario, voy a dictar sentencia. Como el perro que era chico ha matado a un perro grande, a todos los dejo libre y a Tres Patines lo condeno al penal de Canto Grande. ¡Justa más grande la vida, chico! No. ¿Qué? ¿Se me dio? No. Allá. Hay que maquillarse el jale. Y no se pierdan. Los caras a cacerolazo de mi compañero. Ya son las 7:57 de la mañana, hora controlada por la Marina, Aviación y Javier Prado. Ahora sí, vamos con la nota, la información. Bueno, tengo que contar un hecho insólito que le ha ocurrido a mi compañero Fede Pico Salazar. A mí no me ha ocurrido nada, ñol. Cuenta tu hecho insólito, Fede Pico. Ya cuenta, urraca. Bueno, les voy a contar que ayer mi compañero de trabajo se fue a una panadería, estornudó al costado de un saco de harina y provocó una neblina en todo el barrio. Yo qué culpa tengo que el barrio sea pequeño. Ahora sí, vamos a ver una nota. Se trata de un señor que tuvo su hijito y no pudo ubicarlo. Pero antes, ¿ustedes quieren ver a ñol Carreño Calata? ¿Calata? Así es, señoras y señores, ñol Carreño Calata. Vamos con la nota. ¿Eh?
Señorita, disculpe la molestia. Mire, ¿sabe qué? Mi señora acaba de dar a luz un bebito. ¿Ah? Lo felicito. Muchas gracias, señorita. Buena gente, la seca. ¿Sabe qué? Y se llama Humberto. Y quiero saber dónde puedo encontrarlo. Averigüelo en el segundo piso. En el segundo piso. Muchas gracias. Niños hermosos. Señorita, disculpe la molestia. Acaba de nacer mi bebito y quisiera saber si está entre los niños hermosos. Y se llama Humberto. ¿Humberto? Humberto. A ver. No, aquí no hay ningún niñito que se llame Humberto. Averigua en el tercer piso. ¿En el tercer piso? Por supuesto. Evidentemente. Felizmente que estoy en forma. Niños normales, aquí detrás. Sí, señorita, disculpe la molestia. Sí, dígame. ¿Sabe qué? Mi señora acaba de dar a luz un bebito y quisiera saber si está acá o están los niños normales. Y por si acaso, se llama Humberto. Humberto. Lo siento, señor, no lo tengo acá. Más bien, váyase al cuarto piso, ahí debe estar. ¿Cuarto piso? Sí, señor. Hasta luego, suerte. Bien grande es este edificio. Niño feo. No importa, es mi hijo igual. No importa. Señorita, disculpe la molestia. Mi señora acaba de dar a luz un bebito. ¿Ya? Y quisiera saber si se encuentra aquí donde están los niños feos. Y por si acaso, se llama Humberto. A ver, Humberto. No, lo siento, señor. ¿Sí? No tengo ningún niño que se llame Humberto. ¿Se ha fijado bien? Sí. Ya, ¿dónde lo puedo encontrar? Dígame. En el quinto piso debe estar. Averigüen. ¿En el quinto piso? Sí. Señorita, disculpe la molestia. ¿Sabe qué? Mi señora acaba de dar a luz un bebito. Y quisiera saber si se encuentra acá donde están los niños horribles. ¿Cómo se llama, Pito? Se llama Humberto. A ver, Humberto. No, lo siento, no tengo ningún Humberto. ¿Dónde puede estar, señorita? Debe estar en el sexto piso, búscalo ahí. ¿Sexto piso? Sí, claro.